La cuarentena que ya superó los 2 meses, muchos sectores se han tenido que reinventar para suplir las necesidades de sus clientes, cumpliendo las normas establecidas por el gobierno nacional en temas de bioseguridad. Este proceso no ha sido fácil ante las eventualidades actuales y la poca existencia de algunos elementos vitales para poder prestar sus diferentes servicios. Durante el aislamiento obligatorio en marzo, las compras virtuales en el mercado colombiano pasaron del 6,4% registrado en igual mes de 2019 a un 30% este año en igual periodo, según un estudio de la firma GFK en Colombia, tendencia comercial que ha obligado a las grandes industrias a migrar al e-commerce. Pero la economía local también entró en la necesidad de ir con esta corriente y actualizar sus formas de ventas, cumpliendo todas las medidas. Es ese momento cuando un par de estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPB crearon un aplicativo para WhatsApp llamado Compra Local, enfocado en los establecimientos comerciales de los barrios de Medellín, que permite conocer estas tiendas en tiempo real. Luego de tanta investigación encontramos que WhatsApp es la verdad la manera más sencilla y más fácil de que las personas entren a esta aplicación, porque no es descargable y puede ser por medio de datos o de Wi-Fi. En base a esto, usamos un lenguaje de programación llamado Python, que era uno que teníamos ya conocimiento previo. Este aplicativo tiene más de 600 establecimientos registrados en el mapa y no tiene ningún costo para los usuarios que lo usen. Solo con guardar el número de contacto y seguir las instrucciones, comienza a interactuar con esta iniciativa de desarrollo local que conecta los locales cercanos a su ubicación, contribuyendo a su economía sin romper el aislamiento inteligente. Con algo llamado web scraping, lo que hicimos fue cacharrar con el navegador, mirar cómo era el paso a paso de una aplicación de estas, hacer como si fuera una persona dando clics, pero eficientemente y con inteligencia de no hacer de pronto fallos o cualquier cosa. Y luego de muchos ensayos salió lo que tenemos hoy por hoy, Compra Local. Compra Local ha podido aproximadamente ayudar a por lo menos 800, 700 personas actualmente. Como es un servicio de único uso más que todo, debido a que la persona busca local, encuentra sus opciones y como ya no sale de casa, tiene ya la información guardada. Mediante un robot que está activo las 24 horas del día, la herramienta tecnológica ayuda no solo a los usuarios, también a algunas tiendas y minimercados de los barrios de Medellín, que se han visto afectados por la cuarentena. Pues son muchos los casos de personas que se abastecen en supermercados de cadena y olvidan que estos negocios también brindan la alternativa de los tradicionales domicilios. Más he buscado, se ha visto que son frutas, la búsqueda de verduras. Las personas tienen más necesidad de buscar verduras usualmente que otros elementos de la canasta familiar. Y ha pasado que empiezan a escribir verduras o de pronto, no sé, tomate, cosas así. Pero es lo que más se busca. Aunque existen páginas en internet que ofrecen estos servicios de ubicación de tiendas, el factor de ingenio es el que el proceso se realiza por WhatsApp. Es decir, el vecino envía un mensaje a un número y se le responde con la ubicación de los establecimientos cercanos, haciendo más sencillo el proceso de solicitar información y conexión del cliente con el establecimiento. Todo fue inicialmente por búsqueda de tiendas y contactar a las que se podían, porque son demasiadas, son más de 700 tiendas que tenemos registradas, pero había que contactarlas para asegurar de que el contacto estaba registrado y que no fallara. Es tan valiosa esta iniciativa que países como Costa Rica han mostrado interés en el desarrollo de estos estudiantes que decidieron aportar desde su conocimiento una solución actual y eficaz para establecimientos de barrios que mañana pueden evolucionar y contactar un sinnúmero de posibilidades al alcance de la palma de su mano.
We'll be right back.